Exhorto a todos, tanto al empresariado maquilador como a los obreros, que usen la vía de diálogo. Necesitamos que Matamoros esté, pues, como estamos ahorita, en paz y tranquilidad, y que pronto pueda llegarse a un acuerdo satisfactorio donde se pueda generar un equilibrio entre las partes. Pues es una manifestación pacífica donde me pidieron a bien que hiciera presencia en el kiosco, ahí en la explanada de la plaza principal aquí en Matamoros. Y bueno, salí a dialogar con ellos, me exhortaron ahí algunas cosas, donde me piden que venga autoridad del estado, que vengan autoridades federales y las autoridades de los sindicatos como Jesús Mendoza y en este caso Juan Villafuerte. Lo que acordé con ellos fue que nombraran una comitiva. Vinieron 10 personas de los que estaban ahí, de los trabajadores, y bueno, aquí en presencia de ellos y los medios, también hice llamadas telefónicas a Juan Villafuerte, a don Jesús Mendoza, para que vinieran y platicaran y dialogaran con los obreros que se estaban manifestando. Y también le hablé a Liceo Castillo, que es el delegado de la Secretaría de Gobernación en Tamaulipas. Y también le hablé a Alfredo Domínguez, subsecretario de la Secretaría del Trabajo a nivel federal en México. Y le mandé un exhorto también a don Pedro Romero para que se le hiciera hacer de conocimiento a la secretaria de Gobernación y al presidente de la República. Y bueno, en ese sentido ya nos pusimos de acuerdo. Mañana voy a estar de nuevo con los manifestantes aquí en la plaza de una manera pacífica, de seguir dialogando. Y me comprometí a informarles de cómo iban los avances de los advenimientos de las pláticas entre patrones y sindicatos. ¿En qué horario sería estos? Pues al momento que ellos lleguen, yo donde ande, yo me voy a llegar, ¿verdad? Me voy a personar ahí con ellos.